dentro de lo que se denomina la vuelta de los ambateños, el día de hoy pues llegaron en cumplimiento de la tercera etapa a la capital Azuaya. Luis Valverde arriba primero. La nota. Llegó hasta Cuenca la competencia nacional de automovilismo, en la que el ganador de la etapa fue Luis Valverde, que se mostró muy satisfecho. Una etapa dura, especialmente la subida de las Chinchas ya para la sierra. Los datos recalentaron bastante, pero supimos aprovechar en ese prime. Bueno, hay un descanso que se va a aprovechar la revisión mecánica, ¿no? Sí, así es, hay un descanso que del auto. Marcelo Garzón, a pesar de algunas fallas en su vehículo, sigue en carrera. Tratamos de cumplir y nos quedan dos etapas para Ambato. Cuenca, la etapa Cuenca-Ambato. En cuadrones destacamos la participación de Erika Salazar de Pichincha. Me apoyan bastante, la gente, esa alegría es algo incomparable, como se ve que la gente tiene rótulos por medio de la nada, van a apoyarte y súper bien, uno se siente bien orgulloso. Fuerte esta competencia. El día de hoy sí va a estar fuerte. El jueves tendrán descanso los pilotos para realizar chequeos en sus máquinas.